Nuestro equipo es muy importante en la vida cotidiana, por eso también es muy importante cuidarlo y una forma de hacerlo es creándole backups, respaldos o copias de seguridad. Por eso en esta ocasión vamos a crear un respaldo específicamente de los drivers. Lo primero que tenemos que hacer es descargar este programa llamado Driver Booster. Dentro de esta carpeta que habrán descargado encontrarán lo que viene siendo el instalador y las instrucciones, que es muy importante que las lean para que el programa funcione correctamente. Una vez que instalen el programa correctamente, podemos ejecutarlo. En este caso aquí está el programa que se llama Driver Booster y su función principal es en realidad actualizar los drivers. Sin embargo, tiene una segunda función que nos permite hacer respaldos de nuestros drivers. Esta función se encuentra en la parte superior en esta flechita. Damos clic a esta flechita y aquí tenemos la opción que se llama rescate, donde podremos crear nuestros backups, respaldos o copias de seguridad. En este caso aquí lo tengo como la opción de respaldo y algunos respaldos que he creado anteriormente. Como no he creado ningún respaldo anteriormente, pues no se me marca ninguno, así que voy a crear uno nuevo. Le damos en la opción de respaldo y aquí tenemos que seleccionar todos los dispositivos que tenemos de nuestro equipo. Es decir, lo que viene siendo los adaptadores de red, lo que es de Bluetooth, lo que es de los mouse, impresoras y cualquier otro componente que tenga nuestro equipo. Una vez que seleccionemos todos los componentes, tenemos que darle en la opción de modificar carpeta de respaldos. Esto para seleccionar correctamente una carpeta preferida por nosotros mismos donde se va a guardar nuestro respaldo. En este caso prefiero que se guarde en el escritorio y le voy a dar en la opción de aceptar. Una vez que tengo establecido el lugar donde se va a guardar mi respaldo, le puedo dar en OK. Una vez que ya tenemos bien configurado esta ubicación, podemos comenzar dándole en la opción de respaldo. Es muy importante saber que esto va a tardar bastante dependiendo de cuántos componentes tenga tu equipo, así que hay que esperar un buen tiempo. Así que lo dejamos y esperamos a que terminen de hacer todos los respaldos. Una vez que termine, podemos dirigirnos a la carpeta donde hayamos especificado que se guarde los archivos de nuestros backups. En este caso he creado una carpeta donde he acomodado todos los backups que he creado. Como pueden ver, son instaladores que podemos ejecutar en caso de que algún driver fallara o en caso de que necesitemos por algún motivo respaldarlo. En este caso ya tengo lo que es el respaldo de todos mis drivers y eso sería todo en este video y espero que les haya servido este video de cómo hacer lo que es un backup, respaldo o copia de seguridad de nuestros drivers de una forma muy fácil. Y bueno, eso sería todo y hasta la próxima.